numero. I sit beside the dark, beneath the mire, cold, gray, dusty day, the morning lake drinks up the sky. Kathmandu, I'll soon be seeing you. Un domingo imponente de sol, este último en el Valle de Arán, con 20 zonas a cubrir, en vez de las 24 inicialmente previstas, en dos vueltas. En total, unos 12 kilómetros que transcurrieron, como es habitual en trial, sobre mínimas sendas, auténticos caminos de cabra y remontando cauces de riachuelos llenos de piedras difíciles de vadear hasta cubriéndolos a pie. Todo esto en pleno Pirineo. No faltaba nada. Los primeros hombres de nuestro trial, Gallach, Codina, Freixas, Renales, Tarrés, los dos García, Roland y Salvador, el veterano Pedro Ollé y algunos otros que ya empiezan a abrirse camino, estaban presentes en el primer trial del MIG Arán. Una excepción, Tony Gorgot, inscrito con el número 3, no tomó la salida. Respecto a las máquinas, la cosa ha cambiado mucho en los últimos años. Los tiempos de gloria de Montesa, Bultaco y Osa han acabado. Hoy en día solo se mantienen algunas Montesa entre el Mare Magnum de Merlin, Mecatecno y Beta, que acuden puntualmente a las pruebas de trial valederas para el Campeonato de España. Con penalizaciones de un punto al poner un pie y de 5 al poner los dos, nuestros trialeros tomaron la salida en Betren a las 9 de la mañana, intentando emular las hazañas del indiscutible número 1 europeo Eddy Legend. En las primeras zonas, Jordi Tarrés se destacaba de los demás, aunque sería fugazmente. El número 1 español por excelencia, Lluís Gallach, enmendaba la plana y acabaría haciendo solo 20 puntos al final de la primera vuelta. Lluís, te pillamos en un descanso entre unas zonas que son hasta casi un poco peligrosas. ¿Cómo van las zonas hasta ahora para ti? No, las zonas no son nada peligrosas y están muy bien organizadas y son difíciles de hacer cero, pero son accesibles a todo el mundo. Al final de esta prueba, después de las dos vueltas, ¿cómo prevés? ¿Quién va a ganar? ¿Tal vez tú? No sé, yo intentaré por todos los medios, pero en este momento el que va mejor clasificado es Jordi Tarrés. Pero yo intentaré corregir mis errores e intentar ganar la prueba. ¿Codina también se puede acercar a ti? Sí, Codina ahora en el principio se ha descolgado un poco, pero queda mucho trial todavía y puede recuperar. Eddy Legend a ti te suena, ¿tú te puedes acercar a él? Esta es mi meta y mi esperanza, yo tengo mis esperanzas y lo intentaré. Jordi Tarrés, uno de los hombres de nuestro trial con más futuro, se acercaba a Gallach al término de la primera vuelta, penalizando solo 5 puntos más. Quedaría segundo provisional. Conseguir un cero, no poner pie en una zona, es lo que consiguió Gallach en las primeras zonas de la segunda vuelta. La ventaja iba aumentando, mientras los obstáculos a sortear se iban reduciendo. Codina hilaba mucho más fino en esta segunda vuelta que en la primera, consiguiendo 9 ceros. Y Freixas mantenía una regularidad total que, sin embargo, no llegaba a inquietar a Gallach. En el cómputo de las dos vueltas quedó primero Lluís Gallach, penalizando 39 puntos. Seguido de Juan Freixas con 58, Andreu Codina con 61. Inmediatamente después, Salvador García con 62, Jordi Tarrés con 63 y Gavino Renales con 67. Andreu, un tercer puesto
detrás de Gallach y de Freixas, ¿te viene bien o no has estado a la altura de tus posibilidades? Bien, yo tengo que decir que un tercer puesto no es una mala posición, es una buena posición, es un buen resultado, pero quizás para mis aspiraciones de hacer segundo este año en el Campeonato de España, pues me hubiera gustado más hacer segundo delante de Freixas y quedar un poco más cerca de Gallach, que esta carrera nos ha sacado muchos puntos. ¿Tus proyectos inmediatos cuáles son? Bien, ahora esta semana que viene nos vienen cuatro carreras de mundial seguidas, domingo tras domingo. Están Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania. Luego el 29 de septiembre pues está el Trofeo de las Naciones, que la federación me parece que ha preparado un equipo español, y vamos a ver si conseguimos mejorar el segundo puesto del año pasado. En pocos días mucha actividad, ¿no es un poquito cansado esto? ¿O es tal tu afición que te hace ir a todos estos sitios? Bien, o sea, lo cansado no es el trial, si acaso, lo cansado son los viajes, ¿no? Que los tenéis que hacer con coche y siempre son un poco pesados, ¿no? Realment la primera prova del Mundial de Trial que s'ha celebrat avui a Sant Llorenç de Morunys. El recorregut s'havia de fer en un màxim de 7 hores i 20 minuts, fet que ha eliminat Jordi Tarrés, que pilotava una veta i que no ha pogut complir aquest horari. Els favorits estrangers, Thierry Michaud amb una Fantic i Adil Egen amb una Honda, també han tingut una sort ben diferent. Thierry Michaud ha acabat segon amb un total de 71 punts per darrere de Gallach, que n'ha fet 59. En tercer lloc s'ha classificat Renales i després, fins a la posició número 10, s'han classificat Girard, Ferlatier, Freixas, Scarlett, Schreiber, Traini i el belga Adil Egen. Legend s'ha hagut de conformar amb la desena posició. Fa dos anys, Lluís Gallach ja va quedar quart en aquesta mateixa prova, i si bé la temporada passada va travessar un moment de forma força baix, aquest any comença amb tota l'empenta. El recorregut d'avui tenia 21 zones i estava organitzat una vegada més pel Motoclub Terrassa, que amb aquesta ja complia 20 edicions. Un total de 6 rècords absoluts d'Espanya i dues plusmarques de Catalunya s'han batut durant els campionats.